Evangelio del Día, junto al Padre Jorge Galeas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy proclamamos la lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 6, del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó, se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ponemos en la presencia del Señor y le pedimos la gracia de conocer internamente a Jesucristo para más amarle y mejor seguirle. De acuerdo al programa de Jesús y con su línea de actuación, la finalidad de la evangelización mediante la cual la Iglesia anuncia el reino de Dios es la liberación integral del hombre, es decir, la liberación de todas las situaciones de esclavitud. De estas, unas son fruto del pecado personal y otras del pecado social o estructural, por el que se viola la dignidad de la persona y sus derechos humanos básicos, vida y educación, libertad ideológica y religiosa, trabajo y salario, familia, alimentación y vivienda. Para continuar la misión liberadora de Cristo, nos ha confiado a sus discípulos y hemos de practicar con amor la denuncia profética de la opresión y explotación, proclamando y promoviendo la justicia, que es la forma estructural de la caridad. En una palabra, hay que desenmascarar los ídolos de muerte, señores de este difícil mundo, pero vencidos por Cristo, el único Señor. Líbranos, Señor, de una religión enmohecida por la rutina y haz que vivamos cada día la novedad de tu Evangelio, que es la buena nueva de tu amor al hombre pecador. Queremos gastar nuestra vida en tu amor y atención generosa a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.